Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Pasas tu mano por todo mi cuerpo. Lentamente bailamos al ritmo de la música. ¡Qué calor! Ven, toma mi mano y baila conmigo. Hola. Lucas no puede hablar. Está jodido. No ha dormido una puta mierda. Y yo voy a ser vuestra asistente en el día de hoy. Hijos de la gran puta. Me podéis comer el coño. Tengo novio. Se llama Alberto Bugatti. Y es un robot como yo.
Y ahora os dejo con Lucas, hijos de puta. Animal. ¡Animal! ¡Let's go! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos todos! Hoy es miércoles. Miércoles 13. Miércoles 13 de noviembre. Miércoles 13 de noviembre, donde vamos a poder disfrutar otra vez, como siempre, por supuesto, del mejor Fortnite europeo en solos. Claro. Que muy buen Fortnite no es. Pero vamos a poder disfrutar de temazos como este. ¡Bienvenidos! ¡Let's go! Me ha pedido hit. Me ha pedido hit PvPs. No sé si sigue en pie la oferta. Hola, Fercho. Hola, Degar5. ¿Cómo estás? ¡Hostia! Buah, espera, para. Yo tenía que hacer una cosa. Vale. No vais a escuchar nada. No vais a escuchar nada. Ya está. Tenía que hacer una cosa. Hola, Tim Martins, ¿cómo estás? Bienvenido. Sed todos bienvenidos. Todo el mundo está haciendo esta puta mierda de información útil sobre mí. ¿De dónde viene el hilo, tío? Lo hacemos en stream. Es que no me mola hacerlo nada en... En Twitter. 7 subs para la meta, lol. Creo que no. No, llevamos 710. O sea, la meta me la meto por el culo, la verdad. En la comunidad valenciana es donde más nivel de Fortnite hay, dice Zana. Vale. En realidad yo creo que es en Barcelona. Pero bueno. Porque está Borwen. No, pero no está lejos, ¿eh? En Valencia está Belvid, no, Prisio. Sí. La peña está haciendo esto, tío. ¿Hacemos esta mierda? Saludos a Argentina. No stop, dice el Zana. Vaya chorrada. La combat ha vuelto, sí, sorry. El peñano.
Cringe, no. ¿Os da cringe ver esto en Twitter, tío? Es que, en plan, no te me vuelvas maricón. Zana, maricón no es un insulto. Qué guapo que eres, gracias Patacón, jefe. Os da cringe. Vale, vale, no lo hacemos, no lo hacemos. No lo hacemos, no lo hacemos. Lucas, pon un poco de Travis Scott que he visto que te gusta. Vale, Marga, me parece bien. Me parece bien. Le comía todo a Travis Scott, te lo digo. ¿Por qué la gente insulta con gay o maricón? No lo entiendo, yo tampoco. Vas a jugar la cap, Lucas. Se te ve raro, llego recién. ¿Cómo raro? ¿Raro? ¿Raro qué? A tu viejo lo han fichado en Horizon. Sí. La cam muy ampliada. ¿Cómo ampliada? No, la cam es que es una mierda, en plan... O sea, a ver, está puesto... Un segundo. ¿Queréis que juegue la casca, chavales? ¿Jugamos la casca? Sí, no, 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 sí, sí, no, no. No, 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 dale, no, 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 no. Mucho no, mucho no, mucho no, mucho no. Yo también os quiero, hijos de puta. Es que lo tuyo es analizar, papi. Juega mejor la del viernes. Las del viernes siempre las juego. El bebé se está grindeando el torneo de no sé qué región. ¿El de Arabia Saudí? Hace cuesta, calma, calma. Juega dos partidas. Si te ves mal, si te ves mal, analiza. ¿Por qué se ponen ahí? ¿Por qué se ponen tan rápido? Haz lo que te salga luego, sí, correcto. Pero vamos a... ¿Sabes qué me dieron el parche? Lo de las granadas. Lo he estado probando antes. Estaba probando a ver si hay nerfeo al daño o algo, pero no.
Creo que solo se pueden llevar 6. He visto si han nerfeado el rango, pero no. Probé esto. Pero ya no igual. ¿Viste el header? Sí, me lo puse. Vas a hacer viéndola o jugándola. Vamos a verla, Adri. Ahora que lo veo, Scully es un dibujo, ves, tal cual. ¿Por qué se me pone ahí, tío? Abunda más arriba. Martomuros, dice Susana, te huele el coño de salmón, dice entonces, te llame sushi. Mejor daltonismo. Protanov, yo creo. Tunelea. ¿Pero cuáles? ¿Estos? Uy, va. Empieza ahora en 10 minutos, chavales. ¿Por qué ese retake no es mejor? O sea, ese retake lo hago porque... porque sin más. Porque sé hacerlo. No sé hacer ningún otro retake. Bueno, sé hacer el Zwifo Cone. No, no he puesto el suelo. Hola, López. Sé hacer eso. Y poca cosa más, en plan, sé hacer el Zwifo Cone. Este retake que... sin más. Es para practicar el... ¡Oh! No me ha puesto la rampa. ¿Has mejorado en mecánicas o es cosa mía? He mejorado. Pero porque lo he practicado. El otro día estaba practicando el... Oh. También es cierto que ahora veo muchos más PvPs que antes, hermano.
Hacer C90 es más fácil, también depende del ping. Sí, percho, pero no mucho, eh. Lucas, tengo una tienda de AirPods de colores. ¿Cuánto me colorías por promocionarla en directo? What? No sé, ¿verdad? ¿Durante cuánto tiempo? Por lo mismo que le cobraba a Globo. Tunelea. ¿Qué quieres? ¿El de Mongral? El de Mongral GL. Tunelea como avanzando a zona. ¿De dónde? Cinquillo el túnel, pero si está perfecto. Gracias la casca, empieza en 9 minutos. ¿El de Albertito? ¿Cuál de todos de Alberto? ¿Este? ¿Ese o cuál? E ir a la pared, es que es GL. O sea, tú quieres este, ¿no? Es que GL es GL. Es que es GL. Pero es que este en realidad, este en realidad no te sirve. El de Velvet con rampa en medio. Sí. El de Velvet GL. O sea, yo sé hacer los de squad. En plan, este. Y luego este. Que son los de squad, vamos. Y luego el de Alberto. Pero el de Alberto. El de Alberto este, ¿no? Decís vosotros. ¿O cuál? Este. Es que además él lo hace. Es que él lo hace. Él lo hace así, para avanzar. Él hace esto para avanzar. Me está temblando la pierna, tú. ¿Cómo es el de Velvet, jefe? El de Velvet. El de Velvet básicamente es esto y así. O sea, es así. Eso. Es que no sé hacerlo, tío. No sé, es con la rampa. Es sin techo, sí. No sé, pero no. En plan, estoy intentando hacer rápido, pero no. No sé. Me colapsa el cerebro, tío. Y lo intento hacer y me colapsa el cerebro, imagínate. Bueno, ¿quién juega el torneo de hoy? Marky, Hit. Alguien más que no sea un bot. Hace el triple edit que subió Rek a Twitter. El
es así, así. Y luego pones la de esta y así, ¿no? GL, chaval. Pero escucha, que vosotros no habéis visto a Velvet. En plan, vosotros no habéis visto a Velvet hacer cuádruple edit. O sea, vosotros no habéis visto a Velvet hacer cuádruple edit. Que edita la pared. Grande, Alka, muchísimas gracias. Por cierto, al principio del stream ha habido un sub que ni lo ha agradecido. What the fuck. Tu puta madre. Hijos de puta. Spanish. Vale. Ya está. Ya está puesto bien. A ver, voy a probar. ¡Grande, Luquita! ¡Grande, Luquita! Gracias, Lucas. This is a test. This is a test. Muy bien. Grande, jefe. De Manute, gracias por el Twitch Prime. Podéis poner mensajitos y esos, que ahora los lee el... ahora los lee el bot. A ver, Twitch. Hostia, que reviento la movida. A ver. Hostia, juega el Verox, ¿eh? Verox, Pepito. Uf, Mongral on stream. Mongral en streaming. Hostia, el Church ese. Le acaba de regalar 5 subs. ¿Cómo te recordé lo del bot ayer? Grande, haciendo caso a la community como Epic. Grande. Mongrel tiene una enfermedad. Zeus, gifting 5 tier 1 subs. Let's go, baby. What the heck? Está loco, tío. Lo de las granadas se va a notar mucho. Se va a notar, pero no se va a notar mucho. Che, Luquitas. ¿Cómo es eso de los switches del Apex Pro? ¿Me explicas? Pues los switches del Apex Pro son mejores. Son más rápidos. ¡Grande Jesús! Muchísimas gracias por el Twitch Prime. Bienvenido por primerísima vez. Thank you. Bizcochito rosa. De mayor se lo agradecerán las mujeres ese movimiento de muñecas y dedos. Grande, bizcochito. Buenos días, Lucas. ¿Cómo estás? ¿Qué puedo hacer para llegar a ser moderador, jefe? No se puede. Benji's going live in 1 minute. Chat, hola, Explicity. No, I'm not. Wait, what? You lied to me. I said to you like 20 times a lot of streaming. No se puede, está prohibido ser mod. So if I place better than you on stream, then there's a problem. Ojo! Adiós! Animal! Say wala, dog. Oh, no
Gracias, Masta, bro. Gracias por ser tan activo y comentar estos torneos. Gracias a ti, gracias a ti. ¿Dónde están las notas del parche? Mira, un Owen. ¡Pero López! ¡33! ¿Qué haces? Gracias, jefe. ¡Holy shit! Muchas gracias. ¡Holy fuck, López, tío! ¡What the fuck! Muchas gracias, bro. Muchas gracias. Muchas gracias, tío. De verdad, ¿eh? Muchas gracias. Bienvenidos, Can Juniors, Chaplin y Bai Casio. Te amo, jefe. Lucas, socio, ¿me dices la diferencia entre Edits Onda, Onda Release y Off Release? Edits Onda Release. Jefe. Jefe, mira dónde están las notas del parche. Están aquí. ¡Las he encontrado! Las tengo. No hay nada. No hay nada. Hola, Salvita. ¿Cuáles son las desventajas de tener más ping? Pues que no se te ponen las cosas o se te ponen súper tarde. Si King estuviera en EU, ¿con quién te gustaría verlo en el squad? Con alguien español. Con Borwen y estos. ¡Ojo, Method! ¿Cómo estás? ¡Grande, Corito! Muchísimas gracias, bienvenido. Gracias por el sub. Bienvenido. ¿Por qué no salió la notificación de que me suscribí? Pues no sé, Jesús. Un sub más y 750. Duro. Bueno, 750 en una semana. Porque hay peña que se ha ido. 717. ¡Hola, Poppens! ¡Let's go! ¿Cómo estás? ¿Cuánto puede ganar Mongrave al mes? Pues... uf. Mucho dinero. Mongral revienta el teclado. Mongral cuando tenga 18 y pueda hacer cosas legales. Hermano. Cuando Mongral sea legal. ¿Qué vas a hacer? Coméntame. ¿Me vienes a dar dinero? La batidora en hombre, efectivamente. Efectivamente. Dinerito. O sea, que tengo que mirar el WhatsApp. Toflama, darle duro. Sí. ¿Tú has acabado stream, Poppens? Mira el último WhatsApp que te he mandado. Si no es para darme dinero... ¡Vamos, Cerito! ¡Let's go! Pero escucha, ¿vienes? Cero. Pero vienes al final. Vete a la mierda, que el jueves. Vente el jueves. No, vente el jueves. Vale. Que te follen. Vale. El jueves quedamos con Marky. Díselo. Le ha cerrado en Slurpee, eh. Atento. ¿Con cuántos puntos en una sub? ¿Cómo?
Vale, perfecto. Lucas, ¿estás en alguna última hora? Sí. En mi team. Te dejo de fondo mientras limpio cositas. Oh, qué popens. Luego por la noche echamos un TFT, jefa. Lucas está en Heretics. Se corta, se entrecorta. Le subes un tris a Mongral. Subido un tris. Pero hermano, lo que no entiendo es por qué lo escucháis tan bajo. En plan, literalmente lo tengo al 100%, el volumen, todo. Ah, no. Hostia, a lo mejor ahora os he reventado los. Wow, os estoy reventando, ¿no? Os estoy reventando. Bien, Mongral. Dogshit player block on Twitter. Está zumbao. Se escucha bien. Joputa, antes no se oía nada. Lucas, aprendí a hacer tunneling de tres construcciones con mando. Jefe de los oídos. Vale. Yo veo un buen Fortnite por parte de Mongral. Fortnite. Mongral no hace buen Fortnite. Mongral es el Fortnite. ¿Me entiendes? Es open, es open, eso. Bueno, open. 3.000 creo que son. Lucas, estás muteado. Sí, a Curlith. Y tú estás. Timeouteado, jefe. Buenas, jefe. ¿Cómo vas? Bien, bien. Aquí estamos. ¿Se ve mal o es mi internet? Posiblemente sea tu internet, Insank. Chúpasela con todo el respeto, por ejemplo. Sí. Hay hombres a los que les gusta comer rabos. No es mi caso. Lucas, sos mi papá. Tendríamos un problema si fuera tu padre. Tendríamos un problema. Usted es un macho pecho peludo. No, 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 Martens. No malinterpretes, por favor. ¿Cómo te sientes al estar cerca de los 40? ¿Cuánto cobras de jubilación? A ver. Unos 57 sacos de pienso. Uah, 40, jaja, aparentas menos de 24. Drake Killer, tengo 25. Muchas gracias, tío. Qué bueno es I'm Mongrel, tío. so good. Sí. No one does that faster than me. No. Wallahi, I think no one does that faster than me. Qué jefe, tío. You guys see my Twitter clip? I swear to God. Ay, ay, ay. Are you fucking joking? Pero este pavo, ¿por qué es tan bueno? Uf. No sabría explicártelo, la verdad. Bush L2ing me in that. Like, I'm not about that life, my G. I don't know what moves you are pulling. Es que está enfermo, tiene una enfermedad. What I know though, Tiene una enfermedad, I tiene una enfermedad. definitely need a campfire, maybe.
Creo que Mungral va levitando por el mapa. Puede ser, Ismael. Puede ser. Puede ser que vaya levitando, sí. Hay una alta probabilidad de que ahora mismo esté volando. Efectivamente. Let's go, Yugenan. ¿Cómo estás, Luki? Te quiero. Kid just popped out of nowhere, literally beamed me. I was 20 HP. Es Jesucristo del Fortnite, puede ser. Si este pavo tuviera un buen mindset, sería el mejor. Saluda a Calvo, ¿qué pasa, Calvo? Oh, yes, let's go, baby. Let's go. Si Mongral no tuviera 10 años, sería el mejor. There's a god chest as well. Let's go. Wait, I need to close that. That is scary. Pero tiene 10 años. Vas a poner a Yarkos, ganó la semana pasada, pero no sé. A ver, de momento Mongrave está entretenido, entonces no sabría decirte. Si no consumiera drogas sería el mejor. ¡Le mao! Pues el mejor del mundo tiene su edad. No. Mongrel tiene 15, ¿no? O 14. Yo creo que Mongrel tiene 14 o así, ¿no? 15. 15. 15 años tiene mi amor. ¿Cómo me gusta verle estompear bots? Increíble, ¿eh? Podría ser cantante si no fuera por la voz. Corta, corta. ¡Policía! ¡Policía! Espera, espera. Ladies and gentlemen, we got him. No! And I'm still working on my coke addiction. My No! Worst bloom I've ever seen. ¡Qué animal! Es que está enfermo. Hola amigos del chat, Lucas está en la cárcel. Adiós. Viva Canarias y los que sufrimos jugando en Play XD. ¡Viva Canarias! ¡Viva Canarias! ¡Claro que sí! ¡Viva Canarias! ¡Claro que sí, por Dios! Señor, que tiene usted 40 años. Cuidado al agacharse, no se haga daño. Abrazos, Ethan. Saludos, hijo de puta. ¿Qué coño haces, hermano? ¡Conde! ¡Hostia, Conde! Cero. Estoy intentando entretener a la gente.
Conde. Llamada con hit. Vale. Hostia, hostia. Uf, qué liada. Hostia. Menos mal que no se ha visto nada, ¿no? Menos mal que no se ha visto nada. He's stream sniping, 100%. Sí, 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 te están haciendo. Stream sniping, sí, sí, pero te lo clapeas, mongral. Fucking shit on you, fucking dog shit player. Don't ever fucking talk trash again, or I'll fucking shit on you again, you fucking dog shit player. ¿Pero qué te pasa? Now I'm getting held because of this fucking idiot. Calma. Oh, Dios. Tío, el tracking de Mongrel es lo más loco que he visto en este videojuego. ¡Calma! ¡Por Dios! Le van a pegar un snipazo. Le van a pegar un snipazo como me llamo Alfredo. El chango lleva 7 kills. Bueno, 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 bueno. Calma. No, ahora es así. Enfermo. ¿Por qué no vais y lo clapea? ¿Qué pretende? ¿Coger el paquete? Sí, sí, sí. Lo pretende. No, 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 no. Vale. Fino, buen Fortnite. Buen Fortnite. Buen Fortnite. Buen Fortnite, Kyle. ¿Cómo? ¿Qué nombre le podemos poner a Mongrel, tío? Quiero poner un nombre. En plan, y además se lo digo al MD, ¿eh? ¿Juego PvPs contra Mongrel? ¿Cómo contra el Chapix? Le hablamos un día. Sergio, David, Gustavo Mongrel. Venga, chaval. Jesús. Maduro, muy maduro no es. Roberto Lunático. Roberto Lunático. Me gusta el nombre, ¿eh? Roberto Lunático. Roberto y de apellido Lunático. Tiene pinta de Robertito, ¿eh? Robertito Lunático. Grande Roberto, ¿eh? Arturo, no, es que Arturo... Uf. Arturo es muy serio, se lo han clapeado. No, no, no. Se le calentó, ¿eh? Roberto. José Luis. Es que José Luis es nombre de abuelo, hermano. O sea, José Luis es nombre de anciano, ¿me entiendes? De persona muy mayor, en plan de estar jodido. Josep Lluís, ¿me entiendes? Kyle Jackson, casualmente es un nombre, ¿no? ¿Te llamas José Luis? No, pero tú. Puta madre, sí. Jaime. Que mi padre se llama José Luis, cabrón, respeta. Miguel. Benedicto, no, 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 no. Raúl. Guillermo. Manuel Mongrel. Manu, Manu, Manu. Manuel, Manuel, Manuel. Manuel está bien, ¿eh? Manuel me gusta, ¿eh? El Tito Manu, ¿eh? Grande Manu, ¿eh? La mamá de Manu. Sí, 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 sí. Se va a quedar con Manu. Se va a quedar con Manu. ¡Manu! Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta, me gusta.
Bueno, no me gusta. Nos quedamos, ¿eh? Es un jugador súper ofensivo, me encanta. Es una locura, Matt. Es una locura. O sea, este pibe es una locura. Es entre las cosas más locas que he visto. Le cogió el suelo. ¿Por qué no le pone una rampa? Le va a fasear, ¿no? ¿Por qué no ha hecho eso antes? Poner la rampa antes para que no le moleste. Y si quiere ir luego bajar el... ¡Oh! ¡Animal! ¡Manu! ¡Está loco! La mamá de Manu, sí, 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 sí. Va a ir a por el mat, ¿no? Vas a ir a por el mat, ¿verdad? Sí, sí, vas a ir a por el mat, sí. Manu. Manu sabe, Manu sabe. Manuel. Va a ir con doble RPG. Está enfermo, está enfermo. Se le calentó, con el doble RPG. Se le puede haber calentado con el doble RPG. Le podía haber editado. Le puede buscar el edit, al de atrás. Aunque solo sea el hit. Qué buen tunneling tiene, tío. ¡Oh! Rota como Dios, ¿no? Pues como lo que es. ¡Oh! ¡Qué falso! ¡Qué fake! Enfermo. ¡Enfermo! Los pescados, vale. Yo dejaba... No. Te iba a decir, yo dejaba el RPG, pero si es épico, no se deja. No le queda más ya, No, pero va a ganar igual. Chu. El Benji se pone a gritar y le dice: chilea, chilea. RPG, sí. Ah, no. Le va a tirar. No. El otro no tiene más, yo creo. No tiene mat. A fucking go! Oh my god, I'm the best solo player in the game. What the fuck? Let's go! Oh my god. Fucking go! Best fucking solo player. Ever to fucking exist. Es que... Fucking god mentality. Let's go. Grande, Manu. Grande. Juega Pepot. El Dorapitox iba bien, ¿no? A ver, ¿dónde está Dora? Aquí. Dieciocho puntos. Fucking. Poco fucking hace Mongral, también te digo. Mateo también está en stream. Vale, luego le vemos. Twitter Dragon. Se le va. ¡Ojo! 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 ¿Dora? El cofre. Español. Vale. Changuito. Changuito. El 50-50. Changuito. Tiene que ir. Tienes escopeta, tienes que ir. No. What? Me quita 58, ¿sabes? Bien. Que te jodan. Bien. No, mal. Mal Fortnite, changuito. ¡Ah!
Bueno, edita. ¡Sí! ¡Andrés! ¿Quién es el mejor de mando, cabo? ¿Quién es el mejor de...? Gracias por el sub. Hay equipo acabo de tener. No vuelvo a decir nada, ¿eh? Lo mataste vos, Lucas. Un poquito de mufa, sí, ¿eh? Un poquito de mufa, sí, ¿eh? Un poquito de mufa sí que ha habido. Puto gafe, te odio. Lil Roncero Classics Rojoncero. Te lo has cargado, Lucas. Es que Hydra, voy. No te quiero disparar, somos hermanos. Somos hermanos, somos hermanos, somos amigos. Yo utilizo tus vainas, vos no me disparás. No. Esto es como un teaming, pero sin hacer teaming, ¿me entiendes? Te entendemos. Claro que sí. Dale, Jerito. ¿Cómo me lo paso viéndote? Pues imagínate a mí. Imagínate yo cómo me lo paso. Lil late, buen late, Zana, buen late. Bueno, buen aim. No. ¡Gero! Lo quería traer, boludo. Lo quería traer, boludo. Se murió. Tú cobras encima, bueno. Pero me lo paso bien. Hola, Jordi. Bye. Lil Content Creator. Castéalo, Lucas. No. Lucas, 17 puntos del canal. Grande, Flaxix. Bueno. Blanco, jefe. Bueno. No pasa en la vida eso, No. Sí. Qué bonito el harpón, Qué bonito sería. Se usa el harpón. Qué bonito sería. Ah, se mató. Se murió. No sé yo si ha sido el mejor mini, No sé yo si ha sido el mejor mini, Jero. Ay, papá. Bueno. Muy bueno. Buen Fortnite. Sí. ¿El gordo? No. Llega a zona. Ok, arriba, vale. Llega a zona. Sí, llega a zona, tranquilo. Vale. Consume. Vale. Bien. Fino. Buen Fortnite.
La va a ganar, ¿eh? ¡Ay! Tiene high, tiene high, tiene high, tiene high, tiene high, tiene high. ¿Atachea? No, vale, tapa. ¡No! ¡Tapa! ¡Bueno! Ah, no tiene match, vale. ¡Tuyo! ¡Tuyo! ¡Jerónimo! ¡Claro! ¡Sí! Muy buena, chaval. Se suicidaron dos con un cohete, muy buena. Son muy buenos players, oh sí. ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? El ganchito, ¿eh? El ganchito, ¿eh? No me espacio para el despegue. Espera, espera. Sector 3. Sector 12. ¿Quién está al mando? El gancho es nuestro amo. El gancho es quien elige quién se va y quién se queda. Todo esto es absurdo. ¡Claro que sí! ¡El gancho! ¡Let's go! ¿Está Marcos en late? Bueno, 35 personas. Pon a Manu. ¡A Manu! Ponemos a Manu. Sí, Manu, sí. Sí, Manu, sí. Bueno. Grande, Manu. Let's go. Grande, Manu. A ver, me han dicho tweet de Dragon. A ver. ¿Cómo voy a dejar Fortnite? ¿Cómo voy a dejar Fortnite? ¿Cómo? 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 ¿Cómo que Dragon va a dejar Fortnite? No, 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 no. Hola, Belvi. 5 minutos de cola. Mi puta madre, Lucas. Cuéntame algo. Hola, Belvi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido en esta tarde de miércoles 13 de noviembre. Espero que estés bien. Espero que estés contento. Espero que estés a gusto en tu arbusto. Espero que estés teniendo un buen día. Espero que te estés divirtiendo en este torneo tan maravilloso. Espero que te lo estés pasando bien. Espero que estés disfrutando. Espero que te lo estés gozando. Espero, Velvet, de verdad y con cierto aprecio, que ganes esta copa. Que nos demuestres a todos de lo que eres capaz. Que te la saques. Que se lo digas. Fucking shit on! Oh my god! You fucking dog shit player! You just got fucking shit on, you clown! Fucking. Wait, what's happening? What's happening? You know that kid who contested us retail, Noah? Oh yeah! Waller, I just shit on him! Animal! He said dog shit. Good shit. Let's go, baby. Nah, I'm not even talking shit. I'm talking shit on! Holy. Oh my god. Hola. 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 Mongral. No está bien, 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 no está nada, nada, nada bien de la cabeza, Holy.
What the fuck? Manu. Amigo, no. Grande, arropo. Grande, 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 grande. Grande, arropo, muchas gracias. Otra sub que ya tocaba, Lucas, te amo. Gracias, Alex. Me suscribí y no me dijiste nada. Gracias, Django. Perdona, no lo leí. Estaba con lo de mano. No me entero nada. No, sigues en TQ. Sí, Seven. Estoy en Team Queso de recoge ratones. Soy el utillero. Soy utillero de TQ. No, Uri. Uf. ¿Sí? Sí, Uri, sí. Le queda muy poco mate. Suerte que solo le quedan 4, pero vamos. Tiene menos mat que... ¡Ah! ¡Ti, ti, 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 ti! Nice try. Te lo tienes que clapear, ¿eh? Bueno, fácil. Fácil, sencillo. Para toda la familia. Para ti, para ti, para ella. Para él. Para nosotros y para vosotros. Para ellos. Pero especialmente... Para el buen Fortnite. Bots en un torneo. Sí. Qué fea es esa skin, hermano. Qué fea es esa skin, eh. Qué putamente fea, eh. Ya me jodería que esa skin existiera, tú. Qué bien, Marcos, eh. Qué bien, Marcos, eh. Qué bien, Marquitos. Marquita. Qué bien, eh. No es coña, está jugando bien, eh. Adiós. La que le ha dado, tú. Hoy me han dado en el Foster's Hollywood un puto plátano verde. Un puto plátano verde. Literal. Un plátano verde. Pero verde jodido, ¿eh? En plan, verde, verde, verde. Como mis ojos. ¿Quién come plátanos en el Foster's? Y bueno. De los duritos, efectivamente. Verde como tus nalgas. No, no computa. Bye bye match, by the way. Bueno, tiene, tiene. Bueno. Es que piqueas como un bot, Marky. Tío, chaval. Eres muy bueno, pero piqueas como... como... Antonio Rigoberto. Está igual de maduro que tú. Gracias. Muchas gracias, tío. Abriste la Mateo Zara, leemos. Tenemos mucho tiempo, chao. Grande. Tenemos mucho tiempo por delante. El otro día dijo, voy a decirles a mis mods que metan un comando de snipazo. ¿Qué pasa, jefe? Me banearon la cuenta. Algo harías.
a mis bots. ¿Cómo bots? He dicho bots en vez de mods. Dime el daltonismo que llevamos, una líder. Hola, jefe. Hola, Yopa. Hola, Yopita. Dile a Chapix que haga más stream. Todo a hablar con él. Uf, qué pena. Buena mano después. Vale, vale, sí. Hay un top 3 claro de Europa. En squads o en solos o de jugadores individuales, dices, Matt. Te veo hoy muy animado. Mira, David. De solos. A ver, como skill individual, Mongral tiene que estar ahí. Y Benji también. Pero lejos de eso, se murió zona, No. No, no, no. ¿Qué? Pero no pasó tanto tiempo en tormenta. Si no pasa tanto tiempo en tormenta. Sí, sí, Marque, sí. Ah, vale, que pensaba que ahí no me estaba quitando, ¿sabes? Qué putada. Es un grande Marky, tío. ¿Ponemos a Manu? ¿O ponemos un late? Bueno, Manu estará en late casi ya. Ay. Se ha empanado, sí, se ha empanado. Ha dicho que creía que no le estaba dando la zona. I'm in such good points right now. Oh, I need top 25. Oh, wait. Ya he llegado, bueno. Hola. Hello. Wonder if someone's on there. El Chapix es español, sí. Solo que vive en Suecia. So, fuck. I think I need to go for that. Hola Hernando, ¿cómo estás? Es de Murcia. Hey. Chapix es de Valladolid. Oye, una pregunta, ¿quién es la mamá de Velvet? Pues la mamá de Velvet es su madre. Claramente. Bueno, Mateo, ahora le ponemos. Ay, Dios. La hermosa sensación de ver jugar pros. Entrar a jugar y perder al caer. Grande, Matt. Yo soy de Valladolid, México. Mateo, late. Nah, Manu. Pero late o late como Manu. Porque si es late, vale. Si es late como Manu. A la mierda. Bueno, más late que Manu. Más late que Manu. A ver, no podemos ver a todos, chavales. Vamos a ver, Mateito. Maldito top 25. Bueno, sí. Reddit. Sí. Otro abajo. Lo has escuchado, lo has visto. Pescadini.
Bien. Muy bien holdeada la zona, tío. Mateo siempre hace bien esto, tío. Vamos. Tienes pescadinis, no pasa nada. Vale. Vale. Buen Fortnite, Mateo. Último. Lo mataron, ¡No! ¡Qué pena! Rápido, Manu, rápido, 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 Manu. Qué putada, pues sí, lo ha jugado muy bien. Siempre lo... Eso, fuera de zona juega muy bien, Mateoz. Juega muy, muy bien, holdea súper bien. A ver, tenía 5 pescados también, tío. Pero bueno. ¿Cuántos puntos tiene Manuel? 20 y pico. Dora en la misma, vale, vale. Tranquilos, chavales. Vamos a ver a Manu. Mongral se llama Manu, sí. Manuel Fuentes. Es, tiene ascendencia española. What? Grande Dieguito. I looked away for 1 second. Gracias, Diego. Thank you. Oh, let's go. Re-welcome, re-bienvenuti. Gracias, Diego, gracias. I need top 25 so bad. Please. Se llama Kyle Jackson, no Salva. En plan, ese es como su nombre de pila. Gracias, Kokax. Ese es como su nombre de pila. Piensa que sus padres son exiliados de la guerra civil. Entonces, vamos. Son exiliados de la guerra civil, entonces no se podía llamar. No se podía llamar Manuel Fuentes ahí en Inglaterra. Entonces se tuvo que, en plan, como poner un apodo, ¿sabes? No, porque su padre tiene 90 años, chavales. O sea, no digáis abuelo si no tenéis ni idea. En serio, o sea, son cosas bastante delicadas. Sobre todo si son exiliados, ¿me entiendes? Respetad. Grande, Manu. Un mini. Bueno. Gran historia. La de Manu es una historia de superación, ¿eh? O sea, tú piensas que... Que a sus padres... Adiós. A sus padres, si volvían a España, los mataban. Tú hazte la idea. O sea, tú imagínate la presión de no poder pisar tu país, ¿sabes? Y por eso construye así Manu. Porque él ha aprendido a... Él ha aprendido a correr, ¿me entiendes? Él ha aprendido a escapar. Por eso construye así, porque escapa de la sociedad. Estoy llorando a mis vídeos. Me lo estaba creyendo, dices. Que de verdad. Jefe, ¿qué estás consumiendo? He dormido hoy. Como 3 horas. Es que yo no sé para qué están en llamada. No. Yo no sé para qué están en llamada si lo que van a decir es chill 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 chill. Chill 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 chill. Chiu 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 chiu. Ojo, Pepe. Pepito. Bien, Pepito. ¡Se puta! Claro. ¡What! Claro. Sí, Pepe, sí. De ser tan malo, tío. Claro, Pepe.
No hay nadie tan especial como tú, Pepe. Ni con esa cabellera. Ni con ese tipín. Ni con esa sonrisa. Ni con esos ojos. Ni con esa mirada. Con la mirada que tú solo tienes. Mirada penetrante. Mirada llena de emociones, Pepe. Me daría daño ser tan puto malo, tío. Como el resto de niños. ¡Eso es! ¡Pepe! Abuelo, consejo para buen top mañana. Lo primero, no llamarme abuelo. Porque eso da mala suerte. Y si no, que se lo digan a Doraditox. Lo tercero. Te diría. Jefe. Que el secreto para mañana es aguantar, que es dinero. No, mañana tienes que jugar mucho más agro que hoy. Piensa que mañana hay gente de todas las plataformas. Mañana son bots. Mañana la primera y las... O sea, la primera partida tienes que hacer win con muchas kills. Y la segunda partida tienes que ir full pussy. O la segunda partida es la Wolka. Y a partir de ahí ya los puntos se estabilizan y puedes jugar partidas normales. En plan, tienes que ir a por kills, 100%. Tienes que pillar kills. Jefe, ¿vas a hacer luego NEA a las 12? Sí. ¿Sabes que abuelo es con cariño? Si eres más joven que yo. Hostia, grande, Arcón. Maestro, ¿qué tal? Grande, ¿qué? Me gusta, maestro. Me gusta mucho, maestro. Mucho. Mónica es quien es el puta madre que venga retrasado. Voy a ver ni para me va a follar, eh. Me piro a estudiar, venga, que vaya bien, chao. Maestro, eso es, eso es, eso es. Lucas, me la pones dura, grande, melón. Te comía entero. Para jugar los torneos. Ay, Dios. Wait. Para jugar los torneos tienes que estar en champ. No, salva. Profesor, dijo el Chapix. Me gusta, profesor. Pero me gusta más maestro. Maestro. Maestro mola mucho, mucho, mucho más. Vamos a ver a Pepe un game. ¿Cuánto dinero hay en juego? Mucho dinero. Mucha pasta. El primero se lleva 3.500. Tengo que ir a mear un segundito, chavales. Voy a mear. Pillo una bebida. Es decir, agua. Y vuelvo. Y volvemos. Ahora mismo. Agustín es late. Vale. ¡Chaval! Es que me cago en vuestra puta madre. Con pomelo, 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 me cago en Dios, pomelo. Pomelo tenía que ser.
Estás ya viejo, cuidado, no yo, ¿qué? Me he desestabilizado. En plan, me he pisado el ego. A ver. Adiós, Pepe. Que viene la zona, jefe. Hidra era, ¿no? Ay, 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 ay. Sí, lo tenemos abierto. 30 personas aquí. Sí, hasta que no se llegue al máximo no se para. Estoy empezando a tener frío. Estoy empezando a tener frío. Están agarrados de una pared, hermano. Estoy empezando a tener bastante frío. Y no me gusta. Me piro al gym. Luego vengo para NA. Grande. Hostia, se nos ha complicado, ¿eh? ¿Paredes por algo? Ya tengo 300 balas de SMG. Era bueno saberlo. Porque tengo un arpón con 10 cargas que prácticamente no lo usé. Y era como que, ok. Ay. 300 balas de SMG. Ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. 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 A ver si ya está. Diego GP está en mi partida. Oh no. Bien, a vos te voy a violar el ojete en el late. Móvete de esa torre que te agarro en el low ground. De verdad que no, ¿eh? Tarungi. Tarungetti. Grande, Tarungetti. Peínate, maestro. Muchas gracias, jefe. Muchas gracias. Naranjo, tu niño. Hostia, no. Va con mucho delay. Va con delay Internet Explorer. Jefe, estás agarrado. Díselo, jefe. Ah, no estás agarrado de alguna pared. ¿Qué es la marca que tienes en la frente? Me caí ayer, Roger. Me caí ayer y en plan, como que me refregué contra el asfalto. O sea, cuando estaba saliendo del coche, lo aparqué y tipo cerré la puerta y me tropecé. De 200 kilómetros. Y entre que no puse bien la mano y que estoy viejo ya y el bastón pues no me holdea, me fui para el suelo. Y al hacer un mal movimiento, pues se me... En plan, me quemé entero. Y por eso tengo esta marca. Es una quemadura. Ese tipo tiene que rotar, creo. Necesitamos menos ahí. No, ahí. Ahí. Nada, no, está dentro. Ahora, lo bueno de esta bullshit es que tengo toda la piedra de este muchacho. Entonces puedo hacer lo que vendría a ser un movimiento por ahí de un solo layer. Y es como que... Es hermano de Harry, sí. No quiero over. Es que no quiero gastar balas, hombre. Pone uno. Es mentira, jefe. Siempre la has tenido. Nacido. Soy Harry el sucio, tío. No me limpio. Es que...
Es que de verdad, ¡qué bien nos lo pasamos, chat! No me queda muchas balas, por lo que ves. Tardes de Fortnite, tardes de entretenimiento sí, para toda la familia, ¿o no? Depende de cómo de tenso se ponga la cosa. Cerrar, u otras cosas. A ver. Hay que esperar a que este mono se mueva. Movete hermano, rápido. Estoy empezando a moquear y no me gusta. Rápido. Movete rápido, por Dios. ¿Ya se movió? ¿Cómo puedo eso mejorar mecánicas? Mucho. Pues Castrus, practicando mucho. ¿Qué escondes debajo de esa barba? Un ecosistema, jefe. Fíjate, fíjate si es tal el ecosistema que me caben cosas. En plan, yo aquí puedo esconder cosas. Tú no sabes si aquí a lo mejor hay una goma de borrar. Si hay un lápiz. O un clip. Soy el MacGyver de las barbas, ¿me entiendes? Soy yo, estamos todos resfriados. Puede que estemos todos resfriados. Hazte unas trenzas. No me apetece, la verdad. Hablaré al dragón. Luego le hablamos, luego le hablamos. No le pedí una sola bala, ¿eh? By the way. Lucas, ya tengo 6.000 puntos del canal. Camino, tiene todo hecho, boludo. Es imposible que no rote. Perfecto. No vi el bot de bala, es muy imbécil para no rotar todo esto. Tengo que verlo. Hostia. ¿Ha puesto tu Twitter, el dragón? No estoy adentro, ¿no? Sí. Hasta que no cambie muchas cosas. Estás white, hermano. Estás Doramion, no, no. El boli loco, aquí sigue. Aquí sigue, jefe. Mongral está en la misma partida que Mongral. Manto ese lucha como me. ¿Le ha matado? ¿Cómo vas, Yukera? Bien, aquí andamos. ¿Tú vas a jugar? No, no, no jugamos, no jugamos, hoy no. ¿A quién estás viendo? A... Jerónimo... Jerónimo Escobar Gaviria. Ojo. Nice try, bueno. Se trajo todo, ¿eh? Bueno, bueno. El otro es malo. ¡No! 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 No, Diego. Menos mal que no he dicho nada, loco, ¿eh? ¿Gana? ¡Oh! ¡Nice try! ¡Nice try! ¡Bueno!
150 le quitó con el arpón. ¿Puede critear el arpón? ¿Cómo critea el arpón? GG. ¿Ganaste? Sí, de vuelta arpón. No. 150 le quitó, boludo. Amigo, igual lo querró Diego. Hola, sí. Está Sisi Kane. Sí, amigo, le erré todo a Diego. Boludo, es que cuando me abrió. Sí, 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 él me erró todo. Sí, él la verdad que erró todo, sí. Dos wins con dos arpones. Sí, sí, sí. 24 el chango, ¿eh? Manuel... ¿Por qué no eres entrenador competitivo? Arsei. No lo sé. Hola, Lucas. Hola, Max. Es el profesor de la Casa de Papel. Te pareces a él. Muchísimo, además. Marcos el late. Vamos. ¿Por qué a mí, nano? Si estoy enterándome. ¿Cómo nano? ¿Cómo nano? Que no eres de Valencia, que eres de Badajoz, hermano. ¿Cómo nano? ¿Nano de qué? ¿Nano de qué? ¿Te gustaría fichar por Ethics? Sí. Mongrel está muy washed. Está rotando bien, en verdad, ¿eh? A ver, no es free. Oh, tendría que estar rotando con rampas. Pero bueno. Bien holdeado. Qué bien ha rotado Marque. Que sigan hablando, chaval. Bueno, ahora no tiene match. A lo mejor se está calentando con los mats, ¿eh? ¿Marky? ¿Marky? Nice try. NT, NT, NT. Sin más por la jamada que me han metido antes, tío. NT, NT. ¿Por qué tiran? Nice try, nice try. No está ni actualizada la tabla. Mateos, 21 puntos. Mongral, 33. ¿La actualiza él? No está en el top 15 Mongrel con las partidas que se ha hecho, ¿eh? Está por ahí nuestro colega Chapix Doraditox con BNNT4 TQ ahora mismo 13, 25, 23, 28 naranjo y 18 Alewar. Mr. Hydrus, 29. Pepot, 20. And Verex, 25. Vamos a ver a Andrés. ¿Andrés ha cambiado de spot? ¿O se ha venido aquí por la cara? Luca, ¿por qué me tienen diagonal naranja en el metal cerrado? ¿Cómo? ¿Marky? ¿Lo habéis escuchado? Yo no sé, tío. Ha dicho Lucas, ¿no? Ha dicho Dora.
Has dicho Lucas, ¿no? Estoy full rayado, ¿eh? Yo he mirado Discord y digo, pero si no estoy en el canal de Marky. En plan, no estoy en el Discord. Me voy al hub, por si quiere entrar alguien. Pero vamos. ¿Quién está en llamada? Nadie. Él, ahora mismo están él y Dora. Los porros, no consumo marihuana. No consumo ningún tipo de droga. Oye, chavales. Hostia, el Chapix y el crew, tío. Es que de verdad, eh. El alcohol es un tipo de droga. Yo no tomo alcohol. Yo solo tomo zumitos. Vale. Ah, el cono. No lo tenías que poner en el suelo, Andrés. La que le ha dado el otro. Qué bien. Qué bien. Qué bien, Andrés. Qué bien, Andrés. No te puedo estar creyendo. ¡Qué buen Fortnite! Tú lo haces, Dora. Confía en ti mismo, niño. Pero coge el metal, enfermo. Tiene que luchar la pelea ya si quiere salir de aquí. Lo ves y dices, joder, qué fácil. Luego debes partida y te caen tres monos en el cubo con P90. No le convendría jugar en play solo para estos torneos. Sería Edmoney. No. ¿Cuánto quedó el todo tiene la pasada? Yeah. A ver. A ver, Manu. Manu está buscando pelea, ¿eh? Manu no escatima, ¿eh? ¿Cuándo dirás lo del hype? Queda bastante poco. Puede que la semana que viene. ¿Quitaste el VIP? No.
De momento no hay mucha cosa, ¿no? Al Pepe se le ha caído Mateito. Mateo, nada. ¿Cómo va el hit? Hit lleva 20. Jugando como... como un pussy. Estaba diciendo que lo flipas el hit, ¿eh? En realidad. Vale, vale. Vamos a poner a Dora. Vamos a poner a Dora. ¿Dora o Manolo? ¿Cómo Manolo? ¿Quién es Manolo? Sí, sí, le daba la cuenta. Hit de Dora mismo game. ¿En serio? Por eso lo tiraba, porque sabía que si saltaba le iba a dar. Lucas, ya no tienes gatos, ahora te puedes ir a vivir con Marky. Eso es verdad. Pero se complica lo de irme a vivir con Marky. Yo no te digo que no me... O sea, que es normal que no me cierre. Porque estoy a borde de mapa, es normal que me cierre, pero es que no me ha cerrado ninguna de las partidas. Porque hay un jugador arriba mío. La casa estaba chula, pero rota en un día, ¿no? Este chaval es malo, ¿era? Dora o llueve, Dora ahora mismo. Pero Marky, ¿en qué casa está? Está en la casa de Heretics. Está en la casa de Heretics, solo que la han cambiado. Ahora está en el... Está en el sótano. El puto cerdo. Coño, el puto árbol, tío. ¿Dónde vas a estar tú dentro de poco? Pues en mi casa, posiblemente. Hoy, mañana, pasado, al día siguiente. Te obligaron a dárselos o porque tú quisiste. La ley es la ley. Y la ley es inexpugnable. Madre mía, qué lejos está la zona. Lucas, vivo en Holanda. ¿Qué tengo que hacer para conseguir el 20? Pues tener suerte, mano. What the fuck? Me han nipeado. ¿Qué dice la ley? Que si pones el gato a nombre de una persona, el gato pasa a pertenecer a esa persona. Independientemente de... de con quien haya pasado más tiempo. ¿Cómo tengo esto? Grande, Kimo, gracias por el sub. Que sí, chavales, que los gatos los tiene mi ex. Son de ella porque, bueno, están a su nombre. Entonces, como están a su nombre, pues no hay mucho más. Si se los quiere llevar, se los va a llevar.
That's it. RPG, vale. Yo a estas alturas a lo mejor me planteaba dejar el arpón, eh. Ese ítem es muy bueno, tío. ¿Cómo van tus vecinos? Pues no sé, la verdad es que no les he preguntado. No, no me he parado a preguntarles cómo estaban hoy. No, Venancio. Lo de tus vecinos sí que es buen Fortnite. Eres muy irónico. Bueno, Roger. Si me sale un pet, ya me arrepiento. Sugerencia, cambia el subwall que te veo celebrando en Navidad los 1000. Es que, a ver, ahora mismo el subwall está mal porque no llevamos 750. Si llegáramos 750 estaría tirando por aquí cohetes, pero no llevamos 750. Llevamos 3 dios con el IQ, men. Llevamos 722. No me sale las cosas. Joder, pues tampoco estamos tan lejos. El ley del donde me salen las cosas. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola Crawler. Estamos bien, estamos bien. Estamos disfrutando del buen Fortnite. Fortnite del miércoles 13 de noviembre. Fortnite europeo, Fortnite de cash cap de solos, Fortnite de que doradito que se va a sacar el nepe. Bombo de suja, no, 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 no. Adiós. Te puedes ir ganando la vida con Twitch, sí. Sí, sí. No, depre. ¿Quién es el que tiene más subs de Twitch a España? Gref, posiblemente. Gref o Rubius, yo creo. Por ahí le andará. Qué bien Dora, tío. Qué bien Dora, tío. Tápate, vale. Vale. No. GG. Qué pena, tío, qué pena. He pegado una buena deleteada, sí. Gref dijo que tenía 6000 subs. ¡Puf! Y Marky, ¿cuántos subs tiene? 800 y pico. No se le ven ni los puntos a Morgan. Que no, que no. Lleva el HUD al mínimo. A mí eso no me mola, sobre todo por el mapa. Creo que es importantísimo tener el mapa grande. Mateo Slate. ¿Cuánto te dan por sub? Creo que no se puede decir. Doctor Disrespect tiene 33000 subs. Es menos de 2,50.
Ninja cuando dio el boom llegó a 230k subs. Es que eso... Es que eso es medio millón de pavos, ¿eh? Es que eso es más de medio millón de pavos cada mes. ¿230.000 subs con el contrato de Ninja? Con el contrato de Ninja es un millón, un millón. Se cobra por subs y por anuncios. En plan, cuantos más viewers tengas, más anuncios se come la gente. Entonces más te pagan a ti. Qué liada. Y bits, sí, bueno, y bits. Y donaciones y eso, pero claro. Eso es muy diferente. ¿Cómo andas? Bien, Tomás. Aquí estamos. Lil Mateo Classic. Lil Mateo Classic. Pescadini, pescadini. No me falles eso. Oh, no me... No, no se me ha echado. No te creo, tío. No te creo. Gigi, no te creo. No se me ha echado el puto pez. Duro. Ojo, Manu. En el Himalaya. Subiendo a la cima. 40 personas. Manu, con un RPG. Una bala de RPG. Bien, Manuel. ¿Cómo escapa el cabrón? Que sangre fría, ya ves. ¿Quién crees que es el mejor player actualmente de solos? Pues yo diría Mitro o algo así. Mitro, Chapix. Gracias, Choque. ¡Let's go! Si no eres como Bicha, entrena más. Si no eres como Bicha, entrena más. ¿Qué Bicha? ¿Quién es Bicha? Mitro, Chapix, Kiriache. Pues por ahí le anda, sí. Benji es mejor. Es que Benji es mejor mecánicamente, individualmente. Pero en solos, Mitro ha demostrado ser mejor que Benji. Aqua es el mejor en solos. No. Súbele un poco el volumen. Yes, let's go. Should I build up or no? Y le cierra ahí, ¿eh? Y le acaba de cerrar aquí, ¿eh? No. ¡Qué liada! Bugueiran. Un poco Bugueiran, sí. Subir el HUD, Lucas. Está complicado, Crawler.
need mats, bro. I need a kill. ¿Qué pasa, jefe? I got no ammo as well. Tirti o Krabi. I'm fucked. I'm actually fucked. I need a kill. But I need. Si quieres pelear rápido, Krabi. I need a kill and I need top 25. Like. Wakey es una bestia en solos. Wakey es buenísimo. Ay. Okay. Tengo que necesitar W key now. ¿Qué spot sería bueno para dúos? Tengo un torneo este fin de semana de dúos. De dúos. Pues no sé, una ruta spliteada, yo creo. Tú y te Diego, lo he visto, lo he visto. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. La verdad, está bien que lo reconozca, ¿no? No quería decir nada, pero sí que ha pegado una inteada fuertix el Diego. Ha pegado una inteada. No tiene match, tiene 90. No tiene ni balas de R. Y tiene una escopeta azul ahí. Ok. Pero... sí se... Le había cerrado muy buena zona si tuviera mats, pero no tiene. ¡Uy, el otro! ¡Qué feo el otro, eh! Oh, pica rápido y llega o se le va, eh. Se le fue. Se le fue, se le fue. Oh, no había nadie holdeándole. ¡Qué putamente raro, chaval! No tiene más tampoco. Bueno. Oh. Fuck. Lo ha jugado muy mal. I got top 15 though, let's go. Lo ha jugado un poco mal, pero bueno, está bien. Marky Lobby, Mateoz aquí. Hydra. No escapa, boludo. Ya me estoy empezando a calentar en serio, boludo. Ojo de la Pitox, eh. Era tuya, bro. Bien. A 5 de vida. ¿Cuánta gente quedan? 4. ¿Y punto? 34. Vale, bien. Le caen 2 en este spot, tío. 2 en este spot. 2 pavos. No sé yo, que tengo 29 y me quedan 3. ¿Cómo le caen 2 pavos? A verlo, tío, me he cambiado con no sé cuántas mil millones de granadas. Vamos a leguar un poco. Muy not. 38 naranjito, tú. El Velvet 48. Qué enfermo, chaval.
¿Qué opinas de Leguar? A mí me gusta Leguar. Está guapa la sudadera, está guapa. ¿A qué se considera un buen top en EU? En EU, top 100. Top 100 es un buen... Para mí top 100 es un buen top. Velvet, cállate, coño. Te voy a banear. ¡48 puntos! ¡Hostia! ¡Hermano! ¡48 puntos, chaval! A ver... Lucas, mi novia me ha dejado. Las cascas de solos me desesperan. He roto el monitor. Soy una mierda en los estudios. ¿Qué cojones hago con mi puta vida? No aguanto más. Bueno, Pipo. Lo primero, espero que sea cierto si no eres un gilipollas. Lo segundo, te diría que... Que tu novia te haya dejado es mejor para ti. Luego... Céntrate en qué es lo que ha pasado y qué es lo que puedes solucionar para la siguiente y a tomar por culo. Las cascas de solos me desesperan. Pues en vez de canalizar la frustración desesperándote, canaliza la frustración que tienes en querer aprender más. En vez de decir vaya puta mierda, di qué cojones ha pasado y por qué lo puedo hacer mejor. Y has roto el monitor porque eres retrasado y no eres capaz de gestionar tus emociones. Y deberías empezar a coger el control de tus emociones. Porque si no, estás jodido. Y más de una forma tan agresiva. Y luego, soy una mierda en los estudios. No te preocupes porque... Los estudios, lamentablemente... no te garantizan ni trabajo, ni seguridad, ni cojones, ni felicidad. Lo único que te garantizan es que lo vas a poder encontrar relativamente más fácil. ¿Qué cojones hago con mi puta vida? No aguanto más. Pues eso lo tienes que decir tú. Yo no soy quien para responder esa pregunta. Tienes que saber primero qué es lo que no quieres ser y luego es muy fácil saber qué es lo que quieres ser. Así que entiende qué es lo que no quieres ser y a partir de ahí, pues descartando, ya te vas quedando con cosas que quieres ser. LOL. Buen cono. Ah, no, sí, buen cono. Buen suelo, de hecho, le ha puesto, no cono. ¿Cómo se nota que es profesor? ¡Ja! Chocolino. Lucas, ¿Sapix va a clase? No tengo ni idea. Velvet top 4, loco.
Me encanta la gente que dice, buah, promueves el fracaso escolar, tal, no sé qué. Ahí diciendo que la gente estudie. Cuando tenemos un sistema de mierda en el que muchas veces la meritocracia ni siquiera existe, estudiar no te garantiza absolutamente nada. Lo que te garantiza entrar en un trabajo es... saber ejecutar lo que te piden. Eso sí, como siempre digo, hay carreras en las que obviamente necesitas... necesitas un título, unos mínimos. Pero en general, con el sistema de educación que tenemos en España, que es una puta mierda. Madre mía, qué burro. Por favor. Para saber ejecutar lo que te piden, tienes que estudiar, bro. O no. Perfect timing. Buena. Ahí tendría que haber puesto la pared. La voy a tirar. Tengo el PC mal, pero... buah, F. Ya, pero si a ti se te hubieran dado genial los estudios y tuvieses alguna carrera, no dirías lo mismo. O sí, Victil. O sea, literalmente para mí es lo mismo, no sé. ¿Tener una carrera es malo? No, bajo ninguna circunstancia, no lo va a ser nunca. Ni merece serlo. Pero tampoco creo que una carrera sea algo fundamental en según qué casos. Sobre todo si quieres entrar a los esports. Hay mucha gente que... hay mucha gente que desprecia a otra por no tener una carrera. Y es que es completamente useless, ¿sabes? Porque luego están en el McDonald's siendo ingeniero de caminos. Y estás en el McDonald's. No desprecio a la gente que trabaja en el McDonald's, ¿sabes? Pero es que... ¿hasta qué punto va a ser worth it eso o no? Estás trabajando en el McDonald's, ¿me entiendes? Pero ¿cómo vas por la vida sin estudiar? Como un puto ignorante que hace relleno en la sociedad. ¿Ves? Tomixity. Ese tipo de comentarios son los que realmente son problemáticos. Porque no ves más allá de la realidad. Mira. Te voy a poner algunos casos de gente que ha tenido éxito y que no tienen una carrera universitaria. Bill Gates.
Steve Jobs. Walt Disney. Con el pico. ¿Habéis visto cómo? Coco Chanel. John Lennon. Henry Ford. Es que no sé. Más, ¿quieres más? Hay más. Y esos son ciertos casos. Son gente que no acabó sus carreras. Igual estudió. Necesitas aprender y necesitas entender y necesitas formarte, pero te formas tú, no hace falta tener una carrera. Por eso digo que estudias tú o te formas tú, pero no hace falta tener una carrera. ¿Hace falta estudiar? Sí. Ir así. Es que deberían de deletear a todo el mundo que hace eso. No va a haber una puta fogata aquí ya, ¿no? Sin una carrera o un FP no entras en ningún lado. No estoy de acuerdo, Hermes. Conozco a millones de compañeros que no tienen carreras y tienen éxito, pero bueno. A ver. Hay un comentario que me ha hecho mucha gracia, tío. En plan... si eres un nini que solo juega al Fortnite sin tener un buen nivel, sí que deberías replantearte la vida. Eso es verdad. Oh. Es que no te puedo creer, tío. Es que no te puedo creer, tío. La gente es puto subnormal, tío. Puto mini para curarme. ¿Qué vas a saber de la vida si lo vives en tu cuarto viendo a otro jugar? Ojo al comentario de Brown, ¿eh? ¿Qué vas a saber de la vida si solo vives en tu cuarto viendo a otro jugar? Y Brown, a su vez, me está viendo a mí ver a otros jugar. Brown, corazones en el chat para Brown. Brown, si estás pasando por un mal momento, si tienes problemas familiares, si tienes problemas personales, estamos aquí. Me tienes en Twitter y me tienes en Instagram. En Instagram, LRojoPico. En Twitter, LRojo_. Muchísimo ánimo. Sabemos que estás pasando por un mal momento. Sabemos que a lo mejor tu vida no es lo que tú quisieras. Pero de verdad que te apoyamos y muchísimo ánimo, Brown. De verdad. Que estar amargado por el mundo no es bueno, tío. Está jodido el Marque. ¿What? Todos somos Brown, sí. Todos somos Brown. Se murió. Marque se murió. Se tiene que ir de ahí, se tiene que bajar. Buah, no le dejan, eh. ¿Qué me están haciendo? Solo por no tener tu opinión, ¿ya estamos amargados o qué? No. ¿Qué es eso? El problema es expresar la opinión como lo ha opinado Brown. Si te fijas, había mucha gente en el chat. Es que claro, la interpretación que haces es una puta mierda, Solo por no tener tu opinión, ¿ya estamos amargados o qué? O sea, el chaval me ha dicho, ¿qué vas a saber tú si estás en tu habitación? ¿Qué vas a saber tú de la vida si estás en tu habitación jugando al Fortnite o viendo a otros jugar? O sea, eso no es estar de acuerdo. O sea, hay una gran diferencia en no estar de acuerdo a lo que ha dicho Brown.
Pero la verdad es que has hecho una interpretación de mierda de lo que he dicho. Hermano, no me pongáis tocho post. Mods. Si alguien pone un tocho post, ponedle timeout. O sea, literal es que no me bloquea el chat entero. Es que hay gente que, o sea, hay gente que se cree mejor que otras personas por tener una carrera, ¿sabes? O sea, literalmente te crees mejor que otra persona por tener, yo qué sé, historia del arte. Pues de puta madre, tienes historia del arte. Perfecto. Me parece bien. Me da igual tu carrera, ¿sabes? O sea, el éxito no se define en ¿cuántas carreras tienes? Ni tus probabilidades de éxito definen que tienes una carrera y 5 masters, o 3 carreras y 45 masters. ¿Y de qué te sirven? Tu éxito lo defines tú, ya. No hay más. Por mucho que estudies y no consigues una puta mierda en la vida, eres igual de useless que el que no tiene, o sea, no useless, pero eres igual de poco exitoso que el que no tiene nada, ¿sabes? Que no ha hecho nada con su vida. ¿Qué consejos me dais para empezar en Twitch o en YouTube? Sobre todo que seas constante y que no mires los viewers, ni las visitas, ni nada. O sea, que no te fijes en eso. Que te fijes en si lo que estás haciendo te está gustando a ti o no. Y ya está. Fijarte en las visitas o en la gente que te ve es ridículo. Porque te puedes llegar a frustrar, ¿sabes? Y si te frustras, se te fue. Opino 100% igual. Yo tengo una carrera universitaria porque tuve la oportunidad y la aproveché. Nunca lo hice pensando en que si terminan los esports por mí, para mí voy a vivir de eso. Es que mi pasión en los esports es los esports. Y aunque yo tuviera una puta carrera universitaria, no la utilizaría nunca. En plan, si en vez de tener, yo tengo el FP de grado medio de informática. Si en vez de tener el FP tuviera ingeniería informática, me daría igual. No voy a ser informático en mi vida. En mi vida. En mi vida. Y si no te funciona esto de los esports, me va a funcionar. Me da igual. No dudo ni un instante. O sea, en mi cabeza no existe eso. En plan, en mi cabeza no existe el fracaso. No existe. O sea, nunca me lo he planteado. No existe, no soy capaz de procesarlo. Ya, Lucas, pero no tienes estudios y si explota, me da igual. Sé que me va a ir bien. Kik está entre los mejores de Fortnite, yes. Oh, let's fucking go, baby. Yes. I needed that. No vas a tener 700 subs toda tu vida. Ya, pero gracias, Pintad. Pero hoy tengo 723. Le cierran todas las zonas a Moral. Hoy sí. That's
Lul tiene 700 subs ya. Sí, sí. What I do know is that I've got so many mats, so I just need to booger turtle to top 5. Mucho chat, mucho chat, mucho chat. Es difícil el FP de informática. Nah. Es muy fácil. Y vas a tener muchos más, Lucas. Si a mí me da igual, o sea, entended que... que... hoy soy streamer, mañana soy entrenador de Fortnite, pasado mañana presento un programa de televisión o soy director deportivo de un club. Me sudan los cojones. Yo voy a estar aquí. Gracias, Arevalín, hermano. Muchas gracias, bro, tío, de verdad. Muchas thank yous. Bienvenidos. Gracias, gracias. ¿Cuál era tu peor asignatura, la que más odiabas? Redes. Con toda mi alma. ¿Cómo te gusta lo fácil? Dice Oriol. Oriol, no te he visto, ni de entrenador, ni de presentador de programas de televisión, ni de nada. No sé. ¡Grande Génesis! Muchísimas gracias. Redes es una mierda, efectivamente. Redes es una puta mierda. Muchas gracias por los subs, chavales. Sí, por poder puedes, pero es una locura. Esto es una locura. Esto que está haciendo Mongrel es una locura. No creo que lo pueda mantener, Te renta más hacer tuneling ahí. Duro. Se ha bajado porque ha visto que no podía mantener eso. Se ha gastado demasiado mat para nada. Vaya regalo, tú. Aunque hayan sido 90, pero regalito. No. ¡Otro regalo! Le cierran las zonas y le salen regalos, tú. Qué bien rotado. Tiene high. No tiene balas. No tiene balas. Le quedan 5 solo. Qué bien. Bien, lo está jugando Mongrel. ¿Pica el árbol? Nice try de suelo cono, chaval. Qué bueno es, tío. Solo tiene que mantener la altura y ha ganado. Oh, I have to drop on him. He's got a fucking pump. I'm gonna die. Please go up the hill. Sí va encima de la montaña. Sí va encima de la montaña, sí. No tienes que bajar, Mongrel. Fucking get that shotgun. Oh, no, I'm dead, like. For fuck's sake. Porque está bajando. Porque no quiere que pille ese loot, ¿no? Los mats. Oh, GG's.
El otro lo ha jugado muy bien, ¿eh? ¡Let's go! Ah, bueno. ¡Oh, my God! ¡He was low! ¡To win victory royale! ¡GG! Creía que el otro con la espada le iba a reventar. Porque hay GL. ¿Jugarás mañana? No. No creo. ¿Cuántos puntos va? Pues mira, 53 en 5. Jefe, lea a Jorge arriba. Míreme en privado si puedes, please. Voy. Hombre, no voy a leer MD en el stream, cabrón. Buena, Dorapitox. He encontrado el hit, creo. Hit, 32 puntos. Ay, 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 ay. Ya te leyó, Jorge. Sí, sí, sí. Estoy respondiendo. Hola. Hola. Lleva 5 pescados azules. Duro. Tío. Velvet top 2. Una rata y mala. Velvet es Dios. Velvet cuando. Velvet ahora mismo está a otro nivel. Tío, lo veis normal, este es un puto mono de mierda. Tío. Flying, lol. Sí, sí. Velvet está a un nivel ahora mismo que es una locura, tío. No fucking joke. O sea, el nivel de... O sea, el nivel de resolver las situaciones de Velvet. Cualquier puta situación de boxfight, de clutch, de tunneling en late. Es una locura, tío. ¿A quién tengo puesto que está pescando? Maestro, siempre me quedo sin ideas para YouTube. ¿Qué hago? Pues... no sé. Oh, Kyuji está aquí. Yo no sé vosotros, pero tengo... 5 pescados. Mod, ¿podéis ejercer el... el derecho que tenéis de timeout? ¿Cómo va, Velvet? Top 2, Dora. Segundo de Europa. Y aún así el chat es muy loco ya, ya. ¿Cómo empezaste en los esports? Pues empecé jugando. Y de Gref 0 puntos, madre mía. Grande, Ticus. Oye, Globo. Hostia, pues hoy tengo que pedir la... Hostia, pues hoy tenía que pedir la comida con Globo. Vamos a pedir con Globo. Vamos a pedir algo ahora. La merienda. Vamos a pedir la merienda con Globo. ¿Gana alguna? Ahora gana otra. En plan, ha ganado dos. Ahora gana otra, ahora gana tres. Un segundo. Queda 58 Velvet, madre mía. A ver. 58 puntos Velvet, ¿eh? Atento. ¿Qué pedimos, chavales? ¿Qué pedimos de globo? Algo saludable. Hola, jefe. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pido de globo, Hydra? Comida. Ya, pero comida, pero no merienda, comida. No sé si me explico. ¿Comida?
Sí. En plan para comer. Sí, merienda es al pedo. Yo no meriendo ni desayuno hace como 5 años, Lucas, tenerlo en cuenta. Tengo en plan, tengo 20 pavos. ¿Cuánto se comía la noche? ¿Te gastas un Lil sushi? No, no me gusta el sushi. Mentira, si fuiste a comer con el Marky una vez sushi, mentiroso. Sí, pero no comí sushi. Bueno. 40 puntos, Dora, eh. Pescaos. Hoy los dos late que llegué, los dos los gané, man. Pero los demás juegan muy mal todo. Con el arpón, lo vi. Sí. ¿Dónde está cayendo Dora? ¿Tenés idea? Sí, donde yo le hice. Después tenemos que hablar vos y yo. Vale. Necesito un spot, sí o sí. Me estoy agobiando. ¿Sabes que me han hablado como 3 o 4 personas con... Me da igual. Es que mi spot antes iba offline porque no me lo contestaban tanto. Ahora me caen uno en cada casa y es como que no tengo luz. Y tengo que ir a hacer 50-50, ya estoy cansado. Me va a pedir un Subway, ¿qué te parece? Sí. El pan ese de semilla va offline. Sí, ese. Bueno, grande Dora. A 8 de vida. Se ha quedado. Pizza 4K. Dora, te tenés que ir a zona porque pega 5, jefe. Ay, no lo sabe. Se murió. Tiene el río. No, tenía el río. Sí, te están apuntando todo, sí. ¿Bistec y queso? ¿Pechuga de pollo? Joder, Dora, tío. ¿Pollo al curry? No, ese es asqueroso. ¿Pollo al curry? Sí, el de Subway, ese el es muy feo. El de pollo al curry está buenísimo, está buenardo, amigo. A mí no me gustó. Yo lo probé. ¡Buenardo! A ver, me gusta el pollo al curry, pero no me gusta el de Subway. No sé si me explico. ¿Bistec y queso? Dale, que te guste, man. Yo siempre pido pollo teriyaki. Nah. Toda la vida. Bistec y queso. El de hierbas y queso, chaval. A ver. Que mis amigos de Globo van flying. Yo perdí mi celular, mis amigos de Globo. Perdiste tu celular. Y acá lo encontré. A ver. Chao, Dora. No te puedo creer. 42 puntitos el chango, no está mal. Y le queda una partida, ¿no? No, le queda más. Marky 36. Guau, si no se escuchaba. Hoy era el día que yo decía, hoy lo hago bien, man. Porque las dos que llegué a late las gané. Dije, hoy los astros se alinearon. Y después empecé a trolear, amigo, como siempre. Ay, soy muy retrasado. Belly está en un late y todavía no murió, ¿eh? No. No, sigue con 58 hace rato. Eso es buena señal. A ver. No sé cómo va esto, tío. What? Vale, lo tenemos. Ya nos lo traen, chavales. Ese pavo siempre me está apuntando a mí, disparando a mí. Nos lo traen los amigos de Glubet.
¿Cómo estás, Belvid? ¿Está en tu canal? Sí. Hola, Belvid, ¿cómo estás? Marky está reformed. Marky, ojo, ¿eh? Marky hoy ha aguantado. Me duele la cabeza, Lucas. Bueno, que no te duela porque venís top 3, jefe. Seguí tryhardeando. A mí el nepe. Ojo. ¡Animal! ¿Qué haces? Josain, muchísimas gracias, tío. Holy fa. Muchísimas gracias. Belvi top 1. Let's go. Bien, Marcos, ¿eh? Últimamente está jugando mucho mejor Marky. Mucho mejor. Creo que lo que tiene Marky es que cuando le tiran comentarios de mierda, el loco se motiva por 10, man. O sea, es como que él da la sensación de que no le gusta, pero tengo el presentimiento de que el loco tiene ganas de entrenar y mejorar. Tipo, para cerrarle el orto a todos los niños ratos. Puede ser. ¿No te acordás en la época que... Uy. Ah, oh, nice try. ¿Lo habré mufado? Sí, lo mufé. NT, Marky. Sí, lo mufaste. un poquito de mufita, ¿eh? Lil Mufa Classic. Ajá. Bueno, y este es el Mateos Classic. Sí. Lo juega 200. Siempre, ¿eh? Y le va bien en todas, hermano. Y lo mufé de nuevo. Sí. Bueno, y de hoy, hoy Belo iba a jugar muy mal, estoy haciendo la contramufa estoy haciendo. Hoy Belo iba a jugar muy mal. Muy mal va a jugar. Belvid vale. No va a ganar la copa, ni de coña además. No la va a ganar. Es imposible. Ah, han acabado el stream, chao. Ah, reinicio para el audio, ok. Belvid es imposible que la gane. Yep. Mongral va a ganar todas. No le va a hacer nadie con push con cero de ping a algún ruso de esos asquerosos. Le van a cerrar todas las zonas. Le van a cerrar el orto. ¿Sigue cayendo en el slurpy el tipo? Sí. Slurpy rota a Holly. A matar al de Holly. Ah, pero juega agresivo. Al principio sí. Ahora no sé cómo estaba jugando. No, hemos visto las partidas del principio, que son las que Mongral da el espectáculo de clapearse a todo el mundo, ¿sabes? Sé lo que me tiltea de Mongral, pero demasiado. Que el hijo de mil puta use el hub tan chico, hermano. No leo nada. No sé si tiene 2 puntos o si tiene 1000. No leo. Es que no lo veo, te lo juro. No sé si tiene 28, 38, 53, no entiendo 53 nada. 53 tiene, 53. Pon a Gref, jefe. ¿Cómo Gref? Sí, Gref está jugando el torneo, acaba de abrir el canal. Le fueron a pico a dos. Una mierda. Uno le tiró un rocket y se murió él y lo mató a Gref. 2 games, 1 punto el Gref, ¿eh? Gref late, te ponen. Yo creía que estaban vacilando, digo... No estará jugando el torneo, es imposible. Buen Fortnite, el Gref. Se le clasheó la primera, ¿en serio? Empecé con un psicólogo deportivo, Lucas, ¿eh? Empieza mi época reforme, empieza ahora. Gracias por el sub. El rabo. Está Tata. Gracias, tata. Mi rabo. ¿Qué Tata? ¿Tano? Sí. Acaba de poner Tano y jugo. ¡Tanito! ¿Cómo estás? ¡Hola, Tanito! ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Ay, Dios. Igual, quiero admitir que sos el que mejor le sale de todos los españoles. Hit es lamentable. Sí. Y mirá, a él no le hacen esto. Mirá, se van corriendo los dos. A mí sí. Se me hubiese pullado.
Sí, por... Es un strat. Sí, sí, sí. A mí la strat se la pasan por el culo, man. Construct, no trolling. Oh, I love this game, bro. I love people who are just sí, sí. Idiots, bro. Let's go. I can get triple naded here. I'm not even gonna lie, though. Y guachos. Hola, suja. Hola, puja. Hola. Hola, sujita. Hola, suja, ¿cómo estás? Hola, suja, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien, sujita? Ah, sí. Lucas Ezequiel Rojo. Así no hablamos, Lucas Ezequiel Rojo, te puso Tano. Tano, tranquilo. Tranquilo, amiga. ¿Estás looking for a team? No, pero... Bueno. Depende de cuán millonaria sea la oferta. Claro. Todos los culos tienen un precio, gente. ¿Cuánto vale tu culo, Lucas Rojo? No es barato. 6 ceros. 6 ceros. Esa. No. Hoy Diego GB, estoy viendo el clip, me robó 4 balas de escopeta, era free kill. Sí, 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 sí. Sí, tú también fallaste unas cuantas, sí. Pero le metí 4. Un poquito intink. El otro día estaba Tano viendo vídeos del mejor equipo de la historia del fútbol argentino. River Plate. Correcto. En efecto. Del segundo mejor, que es Estudiantes, y del tercero, que es Boca, claramente. Bueno, bueno, Estudiantes segundo. Pobre imbécil. Se retiltea. Sí, tocarle el fútbol a Tano es como... No pasa nada, Tano. Todo el mundo tiene problemas. Le cerró la zona. Unos cuantos, Tano, igual, no te preocupes. Adiós. Gracias, Ayon Gastón. Gracias, Lucas, por el euro. Lucas, sos del Mallorca, jajajaja, ja, 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 te pone Tano. Pero, ¿qué pone en la donación, Lucas? Léelo. Pone afa. Eva. Es que jugó esto. Boludazo. Pero, boludazo. Tanito, no me cargues. Tanito. Decilo con más entusiasmo, Gobir. ¿Viste? Gobir, la puta que te parió. No hay corte, no hay corte. Hoy se juega NEA Yugeira, ¿no? Hoy yo lo que creo que voy a hacer es irme a dormir y, volver para NEA. Uf. Sí. Duro y curioso. Bifa Brasil. ¿Qué es Brasil? Tano. No sé qué es eso. No. Adiós, jefe. Me voy a repaso. 2 horas de mates. Venga, Huguito. Que vaya bien en matemáticas. Que disfrutes. ¿Por qué no estimeo ni Belbo ni Borwen? Porque imagino que querrían ganarlo. Tano, ¿me pasas los temas de biología? Que mañana tengo que rendir. Porfa. ¿Los apuntes? Sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo llamáis en Argentina los apuntes? Los apuntes. Los apuntes. Bueno. Ah, bueno. No me pone. Haz de la puta que te parió, Gianfranco. Ah, bueno. Digo tu apellido, cagón.
Tano, ¿cuándo se te va a ver la cara? Él me dijo que pronto, ¿eh? No puedo decir cuándo, pero él me dijo que pronto. ¡Quítate la careta, Tano! Cuando coja por primera vez, Tano. Baja, cagón, baja. Hoy prendo para el torneo en el canal de Ion. ¿Opa? ¿Oh? ¿Opa? ¿A qué hora es el torneo de hoy en NA? A las 12, ¿no? A ver, no. Uf. A las 12, sí. Uy, qué bien que la hizo Mongral, muy rápido, muy rápido. Grande. Scooter, gracias. Muchas gracias por el Twitch Prime, bienvenido. Lucas, sos producto de uno de mis espermatozoides. Pajero, pone Tano. Tano, tienes 18 años. ¿Qué me estás contando, Tano? ¿Qué edad tiene Tano? 21. 22, creo, 23, 22. 21, 21. Ah, 22. 22. Toma, cagón, lo conozco mejor que vos. Del 97, no, Tano. 22, pelotudo. Mira, Gianfranco, te relajas con mi hermano Yukeiran, ¿eh? Boludo. Cagón. Alto puto, don Tano. Del 73. ¿Qué le pasa? Es difícil hacer reír al Yukeiran, ¿eh? No, está... Escúchame, Tano... Tano... O sea... Ponga no, cualquier cosa, él te va a hacer reír. Cualquier no, cosa. Sí. Es imposible que no me ría, tío. Es imposible. Imposible, de verdad te lo digo. Porque te imaginas con la voz de troleo que tiene y ya te reís automáticamente, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Tal cual. ¿Pero por qué si piensa en Tano piensa en Maradona? Porque su personaje es Maradona. Pues... Que es una relación muy rara, ¿eh? ¿Hay alguna filia? Yo si pienso en Tano... O sea, la imagen que me viene de Tano es un gordo puto forro. Gordo puto forro. Gobir. Bien utilizado todos los términos, Lucas. Gordo puto forro. Gobir. No te equivoques. Es buen tipo, Tano, igual. Sí. Yo lo quiero, yo lo quiero. Aunque sea de Boca. No, de Boca no, de Estudiantes. Bueno. Pero es de Boca también. Igual toda mi familia es de Estudiantes, así que yo a Tano lo banco en eso. El otro día estaba contando una anécdota de... ¿Cómo era el equipo de fútbol ese, Tano? Ah, ¿Estudiante de La Plata? No. Era uno de su pueblo, creo. Que iba con su tío, con su abuelo. Sí. ¿De Mar del Plata? No, o sea, él siempre fue estudiante, ¿o no? No, pero era un equipo... En plan, pero un equipo super random. Aldo Civi, ¿no? Aldo Civi. Dudo que sea Aldo Civi, por eso tienen tres hinchas. Era tipo, era como un nombre compuesto por dos nombres. ¿La Cachispa? No. Ahora les pasas Monogram. Ah, no, eso no pasa. Rosario Central, no. Era, o sea, no lo... Zuma Eleven, tú, es una Zuma Eleven. No lo conocía ni en su casa, el equipo. Defensa y Justicia. ¡No! Real Madrid. ¿Qué di? ¡Suja! No me acuerdo. Sí. Oh. Luego lo busco. Que iba con su... A ver, si es de Mar del Plata... Que iba con su abuelo, con su tío, que le hacían verlo o algo así. Era algo así. No me acuerdo. Ay, me temo. ¡No falles! Oh, ¡Mongral! Chacarita. Alvarado, me suena. Recreativo de Huelva. ¿Chacarita puede ser, Lucas? No, eran dos. Era dos. Era su abuelo. Creo que era su abuelo. A ver, Tano, acordate de qué equipo es tu abuelo, chupapija. No San Lorenzo. ¿Godoy Cruz? Algo así, sí, puede ser algo así. Sí, porque lo dijo el otro día. Que tenía una barra brava que los corrieron o no sé, algo así, que el policía ha dicho. Había tirado algo, ¿no? No me acuerdo. Mi abuelo murió en el 2004. Hostia.
Pues tu tío. No sé, da igual, no pasa nada, Tano. Yo soy de la Almería, es que... Es retrasado de Tano. Alevar flying today. ¿Cuántos tiene? 50 y algo, creo. Hostia. ¡Joder! Es bueno Alevar. Sí, sí, sí. Sí, yo lo he dicho siempre. No es verdad. Acabaron ya. En TQ. Dora se ha rayado y ha quitado la cámara. What? Oye, ¿qué es? Hasta top 100 el que pagan. Sí, mañana es el tocho. Mañana es top 250. Rico, rico. ¿Puedes parar de dispararme? Qué pone Tano, no, no, no tiene idea. Tano dice que le gusta el, dice que le gusta el Valencia, pero el viejo, el de Vicente, Joaquín y esos morientes. Sí, 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 sí. El de Pablito Aymar. Totalmente de acuerdo, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¿Para Dora está haciendo la misma ruta de Mateo o Lucas? No. Pero son diferentes, o sea, son parecidas, sí. Jeje. Yo tiraría el sniper ahí, ¿para qué lo quiero? Sí, está pensando. No, no. Da igual. El sniper por los gordos. Sí. No, por el sí. O sea, la P90 en play es lo más roto que hay, by the way. Da igual, tienes car. Sí, pero... Si tienes las dos, es como que... O no sé. Se retiró Villa, sí, chavales. ¿Pero qué haces? ¿Por qué no usa la táctica? Pues porque lleva la SCAR. ¿39 en este late, eh? Ojo. ¿Por qué no deja los mats ahí? ¿Por qué no he dejado los mats ahí en vez de ir para adelante y para atrás? No me gusta eso que hace Dora. ¡Ah! Súper desprotegido, tío. No se pone nunca la rampa atrás ni nada, ni... O sea, tienes que poner suelo y rampa y te cubres de arriba y de atrás.
Está en el centro de la zona, eh. Dora el niño zona. Bueno, déjale sniper ya, bro. Dora, por favor. Déjale sniper ya, por favor. Hoy no se escuchan a tus vecinos. No, Hyphex, no sé dónde están. Les habrá pasado algo. O tendrán... ¿Qué estaban haciendo? Follando todo el día. ¿En serio? Sí. ¿Son tipos grandes? Y no sé, Hydra. Están arriba, no los he visto en mi vida. No. Jimmy Rico. Bueno. Jime Rico la puta, Bonetano. Brother. Lucas, ¿sabías que tengo 30.000 puntos en tu canal? Bueno. Soy un buen viewer, ¿no? Sí. Podrías felicitarme, no sé, decirme enhorabuena, chaval, o algo así, no sé. Gracias, Hydra. ¿Eres sub? Sí. Vale, entonces bien. Y bueno, el mío, pero bueno. Ya. Cosa de la vida, ¿no? Pero porque no hacías stream. Ahora vengo daily 8 días. Estoy reforme, Lucas. Bueno, estoy comiendo bien, me estoy acostando bien, psicólogo deportivo, daily stream de un año. Yo te dije, man. La basura no la saco ni en pedo. La basura no la saco ni en pedo, dice. Eso nunca va a cambiar, aunque a mí me la vienen a buscar a la puerta de la casa. ¿Marcos? ¿En serio? Sí. A ver, o sea, yo lo único que tengo que hacer es que a las 9 ponen los típicos tachos esos de basura, contenedores, no sé cómo dicen ustedes. Sí, sí, tachos está bien. Y ponen ahí, salgo del edificio y los tiro. Estoy en el primer piso, o sea, me quedo. Bueno, lo tiras desde la ventana. Mucho mate en esta rotación, eh. Demasiado, te diría incluso. Qué bien Dora, tío, qué bueno es. Qué bueno es Dora Detox, tío. Ahí puedes tomar high o no. Muy risky. No creo que sea worth pelear high. Y menos con el mando. Y menos cuando el server va lag. ¿Va lag? Sí. ¿Tiene high? No ha mirado el high, eh. No. Tiene muchos peces igual. Puede holdear un montón de zonas. Marcos. Bajarte low. Oh. Qué bueno. Pescado, no lo mataba él. Tiene high. Tiene high. Con piedra, Dora. Expande con piedra. Es el último. ¡No! El mini. Piedra, mini. Liada. Tío, ¿cómo me ha pegado ese clase? Ah, troleado. Troleo. Alevar 53. Marcos off. Mongolite. No se ve. Última partida de Dora, eh. Mateoz.
Mateo, aquí. ¡60, mongral! Duro, ¿eh? Ya me traen el globo, chavales. Gracias, Mike. Muchas gracias, jefe. Bienvenido por primera vez. Gracias por el Twitch Prime. Bienvenido. ¿De dónde es Mateoz? De Murcia. Hostia, el Lucky, tú. Velvet top 10. Nice. Este men es pescador, sí. Se dedica a ello. Es pescador profesional. Marky ha tirado la mesa. Lul. ¿Cómo cambiaste las cosas de los puntos en el panel de control, Tano? Velvet se va a farmear pasta estos días, ¿eh? Respóndele a Tap, pero si ya le respondí, Sebas. Dijo Ok. ¿Qué top gana dinero? Top 100. Bueno, Andrés. Es que no sabéis la de Mats que gastaba yendo al 50-50, tío. ¿Cómo haces eso del Google para bajar el volumen? Pues tengo un botón. ¿Se ve regulero el stream de Mateoz? Sí, pero... ya está. Es porque se pone automático. Gracias, Marcos. Gracias, 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 gracias. Bienvenido. ¿Qué spot tiene Mateoz en las casas de al lado de Slurpee? Y también es top 250, no, top 100. Isma top 23, nice. ¿Conoces a alguien pro player de Mallorca? Yes. Hostia, tú, que me llaman al timbre. Que viene el globo, jefes. Que viene el globo, jefes.
Lucas Rojo 2 en la tienda de Glovo para un 5% de descuento en la primera compra. Lucas Rojo 2 en Glovo. Lucas Rojo 2. Hermano, te he hecho una promo que ni en el teletienda. ¿Sí o no, chat? Claro, ¿os ha gustado la promo? Gracias por regalar el sub. Espera, que ahora lo veo. Gracias, Scooter. Gracias, gracias. ¿Quién se ha suscrito? ¿Quién más? Uno seguro más. Bueno, pues muchas gracias por el sub. Tengo que hacer foto para... Tengo que hacer foto para Instagram de Glovo. Díselo. ¿Cómo lo hacemos, chat? En que todo el chat ponga el código. Que todo el chat ponga el código. Vale. Claro. Es lo que hacemos... hacen los instagramers. Dicen, saluda chat que va para Instagram. Saluda chat que va para Instagram. Let's go. Espera, que no salgo yo. Vamos a poner top 2, el Mateo. Grande, Mateo. 3 top 2, tío. ¿Qué me está pasando aquí, tío? Let's go. Díselo. Lucas Rojo 2, esa es. Bueno, top, ¿cómo va el de este, el Mateoz? No sé, la verdad. 55 puntos, tiene que ir arriba. El Mongrel 64. Vamos a Leguar. Qué bien. Perdónate que estoy haciendo la story esta de Instagram, que la tengo que hacer en directo. Yo estoy mirando una hamburguesa New York. Mamá. No puedo ni abrir. ¿Cómo me va a entrar con el código Lucas Rojo 2, eh? Esa es. Ufa, esa es. ¡Claro que sí! Claro que sí, chavales. Por supuestísimo. Deja de gritar, mono. Hit, me cago en tus putos muertos. Tengo prisionero, quería decir. Prision, no tienes código en la tienda de Glovo, jefe. Aquí el único que tiene código en la tienda de Glovo soy yo. No engañes a la audiencia. Es que... Hit, con lo que me ha pasado... ¿Cómo no quieres que grite? Eso es lo que tú crees, estoy de todos lados.
Después del día y torneo que llevo. Vaya tela. Me pido 4 globos. Vale. ¿Qué botón es el del volumen? Pues mira, tengo un botón aquí, este, la ruedecita, que si la subo o la bajo, sube o baja el volumen. Pa 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 por Velvet, pero no está Velvet, en plan, no tenemos a Velvet en stream. Si hacemos pa 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 pa. El mejor teclado del mercado, no Prisio. El mejor teclado del mercado es el Huntsman Elite Tournament Edition. Ese no lleva Tournament, no. Este no. Apex Pro TKL, mejor que todos, correcto. Pero Prisio no puede decir eso. Vale, lo tenemos, lo tenemos. Y ahora subimos foto a Twitter y ya podemos comer tranquilamente mientras disfrutamos de este maravilloso torneo. Bueno, del final del torneo. Saludad, chat. ¿Cómo es el Twitter de Globo? ¿Me lo puede decir alguien? A ver, el Twitter de Globo, ¿cuál es? Globo barra baja es. Let's go. Vale, lo tenemos, lo tenemos. Pepe se ha comido 8 peces en un late y la ha ganado. ¡Duro! ¡Duro eso, eh! ¿Qué vas a cenar? Pues tengo la cena aquí. Justo aquí, abriéndola. Ahora mismo. ¿Crees que se ha tilteado? Dice que para la World Cup se preparará mejor. ¿En serio? No joke, eh. En plan... Yo creo, ya fuera de coñas, que Gref, si trae hardeara, podría ser medianamente bueno en el juego. Medianamente bueno. Lleva jugando mucho tiempo, tío. Velvet top 10, duro. Fuera coñas, ¿eh? Yo creo que Gref podría ser bueno.
Pena que Belvin no haga stream. Ya. Pero no creo que fuera también con el stream. Joye jugando con 56 puntos. ¿Le sigo? No le sigo, tío. ¿Está en stream o está jugando sin más? No, no. No, tiene, no hay stream. Pone a Velvet. Vale. Nice. Ahora le ponemos que acaba de caer. Rota detox. Pero está peleando o algo. Es que no está pasando nada en el de Dora. No está pasando nada en el de Dora. Enseña la comida, pero ¿por qué tenéis un fetiche con la comida, hermanos? O sea, hay mucha peña que es en plan... ¿Qué comes? ¿Qué comes? ¿Qué más da? Estoy comiendo, sin más. Buah, hermano, locura esto, eh. ¡Mo! ¿Qué como, globo? Como globo, chavales. Belvi top 7. ¿Y le queda una? ¿A Belvi o no? Bazadak 56 puntos. Animal. El primero es 81, 82, loco. Podría haber utilizado el sniper para intentar buscar algo. Yo tiraba ya el gancho y pillaba el escudo gordo, eh. No me convence la idea de no llevar el escudo gordo. Dice, hermano. Hola. Lucas, estos torneos son una mierda. No. Sí. No. Estoy muy tilt hoy, ¿eh? Ya. Yeah. Yo también. No, no me acordaba de lo tuyo.
F. GG's. Más rotación. Joye, una partida. Mongrave Stomping Kids. A ver al niño. ¿Qué te ha pasado en el torneo? ¿Por qué te has tilteado? He empezado muy mal, tío. He empezado con dos Erlys muertos. Buah, eso es una mierda, tío. ¿Las dos primeras sí, partidas son dos Erlys muertos? Sí, tío. Uf, y he hecho 41 puntos, eh. Luego me he muerto otra por granadas. Pues... mala suerte, tío. O sea, cada vez que he salido vivo del spot, he matado tres. Para que te hagas una idea. Y lo mejor que he tenido de escopeta, táctica verde. Hay una partida que loteo 21 cofres, Lucas. 21, eh. Táctica verde. Joder. ¿Qué estás cenando, hijo de puta, ya? Globo, que me tocaba hacer la acción en el stream. Ya, ya, pero ¿qué estás cenando? Un bocata. ¿A las 8 de la tarde? Sí, estás malito de la cabeza. No me queda otra, Hit. Agradece tú la sub por mi Marky. Es delito penal, es cenar estas horas, eh. Por... no. ¿Qué le pasa a Marky, tío? Se ha zumbado. ¿Ha jugado bien? Puta madre. No, ha reventado la mesa, creo. Vale, ah, ya silencio. Un día más a la oficina. Vaya zona. Nadie se va a mover hasta el tope. No le acompaña mucho, eh. Tiene mucho mate para rotar. Tiene cuatro pescados azules y cuatro verdes. I'll let you. No, no, o sea, puede rotar de chido. O sea, se puede comer alguna bala, ¿sabes? No pasa nada. Tiene mucho mate. ¿Cómo rotarías tú esto? Full tunneling, ¿no? Detrás de alguien. ¿Cómo está haciendo él? Innecesario. Eso es innecesario. Innecesario. Y encima azul. Bueno, ha cogido otros cuatro, ¿eh? Yo lo veía necesario, ¿eh? Bueno, ahora sí. Socio, que ha cogido cuatro más, ¿eh? Vale, vale. ¿Ves? Yo me echaba uno. El no echárselo ahora, pero me hace troll. Que se meta dentro del cono. Tu pescaditox, eh. Vaya lotazo lleva, eh. Duro, eh. Le cierra bien. Es el mejor loot del juego ahora mismo, lo que lleva. Sí, literal. Solo cambiaba cuatro pescados por un lanzacohetes. O un sniper. Nada, lanzacohetes. La tuitea al naranjito, tú, la foto. Puede ganar, eh. Sobrado. Yo si fuera él rotaba siempre detrás de alguien. Pudiendo comer tanta zona. Yo rotaba detrás y buscaba high ground. Sí, eso. Lo maldito es que te mueres. No. Tiene que ir a por el high ground desde detrás. Tanqueando zona. Lo tiene. Vale. Lo tiene. Qué pena.
Y tiene match para defenderlo. El pescado azul ahora. A ver, puede esperar, ¿eh? Por si pilla una kill, ¿sabes? Está bien. A full HP. Y con esos mats no te pone a hacer retake en la vida. No. Ahora la suerte de cuántas kills puede pillar el pobre, ¿sabes? Ya. Aquí viene la esto. Que si ahora pilla 4 o 5 kills se pone top Europa. Tío, está pegando a todo el mundo. No va a dar aquí, por favor, tío. No va a matar a nadie, tío. De puta mierda. No sé, bastante dura, por favor. Buena. ¿Otra? ¡Otra! Buena, otra. ¡Vamos, más, niño! ¿Otra más, doraditos? Se la hace, se la hace. La gana, ¿eh? ¡Bien, niño! ¿Conecta? Está perfecto. Uf, pescadito, hermano. Del tiri. Eso es. ¡No! 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 ¡Bueno! No te comes el azul, jefe. Era el verde. O se ha comido un verde. No, se ha comido azul. El otro es muy malo, ¿eh? Sí. El que le queda es muy malo, ¿eh? Igual es Belvis, ¿eh? Ojo, no es malo. O no tiene match. No es malo, no es malo, no es malo. No es malo, ¿eh? Igual es Belvis, ¿eh? No tiene match, ¿eh? El tío. Disparale. ¡Vamos! ¡Andrés! Qué bien que la jugó, ¿eh? Tía puta, let's go. La jugó muy bien, Andrés Dorado. Que nada, que bueno. ¿Cómo va en el top? ¿Has visto qué buen cartelado? Alto. Gana sí o sí, plata. Sí o sí. Mucha pasta. Ya tiene para comprarse más skins. No sé si mucha, pero top 50 va a quedar por ahí. Bueno, top 50 es dinerito, ¿eh? Por eso te digo, gana. Aguanta, Andrés, que es dinero. A ver. Está top 10. No, top 11. Lo pasó a ver. A ver, ese dinerico. Sí, mira. Top 100 está 58. Top 15 está, dicen. ¿Cuántos puntos lleva Mongral, tío, que no se ve? No sé. 60 y pico. 64. Dicen que pongas a Mateo. Ahí está. Vale. Ojo, Mateos, ¿eh? ¿Y Belvis? Belvis creo que ha hecho palmatoria ya. No sé. Creo que está en la última, Belvis, porque sí. Tiene 68-9. Belvis va muy bien, ¿eh? Porque era top 1, ¿eh? Sí. Sí, pero estuvo ahí. Bueno, no sé si top 1, pero. Estuvo perdiendo varios servis ahí. Está intentando replacear todo el mundo, tío. Madre mía. Si esto parece una custom de las mañanas, loco. Oh, sí, nena. ¿Tirabas algo ahí vos, Lucas? ¿Los minis algo? No. Por los Benji, ¿no? No, es que no puede soltar nada, tío. Me adora top 16 de momento. A lo mejor los minis, no sé. Yo no sé. No hubiera tirado los minis, no. Era solo uno, ok.
Era uno, ok. Sprint en rotatoria. Sí, sí, sí. Shit, hoy caí una partida en tu spot y la gané por los pescados de mierda de esos asquerosos. Tío, mi spot, lo único que me está atacando mucho últimamente. Sí, sí, sí. Lucas lo pone la puta mierda de su Discord. Sí, será eso. Pues me ha caído uno que tenía 13 años y que se me muerde la rodilla. A mí en una me cayeron 4 y me di media vuelta y me fui por ahí. No, Mateo. Tiene mucho pescado. Saga, ¿no? No, no, no. Se puede haber puesto full si llega a tener un 20 primero. Iba 15 de vida, no sé. ¿Este es Velvet? Puede ser Velvet este, ¿eh? Puede ser. Por cómo juega, tiene pinta de Velvet. Pues puede ser, ¿eh? Mira cómo va a hacerlo. Que sí, que sí. Por cómo juega, tiene pinta de Velvet. Pues puede ser, ¿eh? Mira cómo va a hacerlo ahora mismo. ¿Cuántos quedan en la partida? Que sí, que sí. Como juega, a Belvi le quedan 15. ¿Cómo sabes? Joder, porque lo miro por Friends. Ah. Ya, pero mal. A lo mejor va con delay. No, no, lo de los Friends no. No, el stream. Qué puta mierda, tío. ¿Qué pasó? No. Top 7. Me he hecho 73 puntos. 73. Estás, sí, estás top 4, viejo. Los mismos que la otra semana. Que me cago en Dios. Me he quedado. Me he hecho top 15. Está bien, 16. Está bien, Velvet. Está bien. Ah, te ha matado Mongral. No está bien. Te ha no matado bien. Mongral. Joder, la misma puta. Te ha matado Mongral. Se murió por zona, el jefe. Era la que estaba viendo yo de Velvet, ¿no? Dios, tío. Top 16. GG's. ¿Tenías pescados? Bueno. ¿Cuántos ha hecho el Mongral? F. Mongral 73. No me jodas, es que me cago en su puta madre. Calma, cálmate. ¿Cuántas wins ha hecho? 2 o 3. ¿Cuántos ha jugado? El Vince, la lista, ¿eh? Bueno, voy a despedir el stream, ahora vengo. Venga. Qué mierda, tío. Bueno, chavales, muchísimas gracias por pasaros. Vamos a hacer luego NA a las 12, creo que es, de España. Y nos vamos a marchar. Estoy reventado. Llevamos casi 4 horas con el stream. Estoy la B. Así que a las 12. A las 12 es. A las 12 hay torneo de NA. Así que a las 12 volvemos y vemos el mejor Fortnite norteamericano. ¿Quién hay para hostear? Vamos a ver. A Grefg no le vamos a hostear, no me jodas. ¿A quién hay? A ver, en español. Está Pepe. ¿Le hacemos un host a Pepe? Hace tiempo que no hacemos host a Pepe. Le vamos a hacer host a Pepe. ¡Os quiero, chavales! ¡Chao, chao!